Puchis, 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 déjame dejarlo. No, déjame dejarlo. Porque yo ayer manejé el evento. Sí, pero quedamos que yo iba a manejar toda la otra semana y esta es para la misma semana porque es domingo y después sábado. ¿Domingo? Si fuera sábado, de sábado, sábado. El viernes y viernes a viernes. ¡Pandillas! Estamos muy felices por estar otro día más con ustedes y el día de hoy es domingo, un domingo alegre, un domingo gentil, así lo llamaré. Hoy es domingo, pandillas, y vamos a ir a comprar algo porque Puchi se quiere checar. ¿Qué me quiero checar? Tu peso. La barriga, nos vamos a poner una báscula para pesarnos así. Y ustedes vean cuál ha sido nuestro avance o retroceso. Retroceso. En mi caso. Y les quiero mostrar el outfit que le estaba manejando la Puchi. Se ve muy sexy. ¡Cheres, cheres! ¡Cheres, anda! Anda muy loca, suena, Cheres. Relajen. Entonces vamos a... ¡Ay! Andaba cayendo, Cheres. Cuidan la casa bien, ahorita venimos porque están haciendo mucho ruido, están portando muy groseras. Y eso, y en la mañana ya salimos a caminar con ellas. Deberían estar súper cansadas, pero caminamos bastante. Prosigamos. Pandillas. Puchi, se está grabando ya para amor eterno. Claro, aquí andamos creando contenido 24/7, 365 días del año. ¿Qué vas a decirles? Pandillas, es que estaba haciendo un Instagram Story para contarles que hoy voy a subir mi primer video de, después de hace mucho tiempo a mi canal. Espero que les guste mucho. Puchis también va a subir uno para su canal. Ya eso les estaba contando en mi Instagram Story. Por favor, preciosa, allí iba a pasar yo, pero me iban a decir, ay, es que no eres caballeroso, eres un animal. Hey, les quiero contar, pandillas, que hicimos un video hace poco de un circo donde hicimos varias cosas. Ya lo debieron ver, está muy bueno. Ella quiere amor, mucho, mucho amor. Compartir espagueti con su perro vagabundo. Ella quiere amor, mucho, mucho amor. Bueno, entonces me di cuenta, Puchis, y pues yo ya lo suponía un poco. Pero me di cuenta en ese video, ¿sabes de qué? ¿De qué? De mi enorme peso. He subido mucho. Ah, sí, yo también. Bueno, entonces, no. ¿Te diste cuenta de mi enorme peso? No. Lo que pasa es que me puse unas mallitas y me puse así como... ¿Cómo se llama eso? Un payasito. Entonces se me veía, parecía ahí un tronco así. Parecía como una pera, ¿saben? Así como que aquí chiquito, aquí lanzudo. Así yo me vi y dije, no manches. La culpa la tienes tú, mi amor. ¿Por qué? Por casarte conmigo y hacerme engordar. Te casas, engordas, págalas. Es cada vez más difícil bajar de peso. Y la neta, no quiero ser un viejito prematuro. Le tengo que echar ganas al gimnasio. Por eso, el día de hoy vamos a comprar una báscula para pesar mis lonjas y para ver cuánto pesa Puchis, cuánto peso yo. Y todos los días vamos, aunque sea, a pesarnos. Te los juro, yo sé que esto lo he prometido 10,000 veces o 1,000,000 de veces tal vez, pero ya tengo que meterlo así. Pero a mí me gustas así, abrazable, ¿verdad? Abrazable. ¡No, no quiero ser pea! Acabo de perder 10,000 calorías con esa corrida. Sí. Comer y no nos hemos ido porque al hermoso le gusta comer hielo y a mí me incomoda que coma hielo porque yo siento que está comiendo algo delicioso porque escucho sus y justo cuando no estás haciendo ruido. ¿Qué? ¿Te dolieron los dientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Dolor? Ah, ya me dio, se me congeló el cerebro un momento. Uy, mi mamá cuenta eso, no sé si sea verdad, que cuando ella estaba embarazada de mí comía mucho hielo y ella nunca antes había comido hielo y le encantaba comer hielo. Nací y ya, y también tomaba mucha agua mineral y yo, me encanta el agua mineral y los hielos. Me echa la culpa que por eso, no sé si sí o si no, no sé si es nada, es algo inventado o así, pero yo amo comer hielo, pero... No saliste con cara de hielo. No salí con cara de hielo. Mi abuelita siempre que me veía comiendo hielo me decía que me iba a lastimar los dientes y así, pero me encanta mucho la sensación de comer hielo, puedo estar comiendo hielo. No sé, porque soy muy nervioso,
medio ansiosillo por ahí, entonces con eso como que me relaja. Pero ahorita sentí feo, justamente mordí raro y me dolió el cerebro y aparte como que los dientillos. O luego te metes tapas. Ah, también muerdo, me gusta morder cosas. Muerdo las tapas así de los refrescos, no sé. Yo siento que comes algo delicioso y no es algo delicioso. Es algo delicioso, son tapas y cochinadas, no sé, a lo mejor por eso tengo choco en los dientes. Vamos ya a ir a comprar nuestra báscula pues, para empezar a medir la choicidad. Pues, a ver, hay que tantearle. ¿Cuánto crees tú que subiste? Yo estoy a punto de llegar a los 80, peso unos 78 kilos, que es muchísimo, tengo que pesar 70 máximo. ¿Tú cuánto crees? Yo creo que subí más o menos, como unos 3 kilos. O sea, estás como en 49, ¿crees? 48, yo creo. Como en 48, ok. Pero bueno, para Puchi está chido porque ella quería subir de peso. Para mí no está chido porque yo quería quitar la panza, pero cada vez me vuelvo más tambito. Yo no soy el Rambo, soy el Tambo. El Tambo. Y yo, si ustedes recordarán, yo pesaba bien poquito, pesaba 44. Ajá. Estaba 2.5 kilos por debajo del peso más bajo. O sea, yo para estar en el peso bajo tenía que subir 3 kilos. Y ya para estar en un peso normal tenía que subir 5 o 6 kilos. Entonces, ojalá y aunque sea ya esté en el peso normal y no estar en el peso bajo del bajo del bajo del bajo. O sea, ¿estás desnutridita? Poquito. Ay, mi desnutridita. Como perrito de pueblo, flaquito, flaquito y panzón, sí. No es cierto. ¿Qué andas viendo? Es que chequen, pandillas. Ustedes recordarán que tenemos una cámara 360, pero nunca pudimos usar los videos porque no teníamos un como código de ahí. Entonces, igual encontramos esta y nosotros usamos iPhone y este es de Samsung, pero me comentan que se puede como que usar con el Samsung, con el iPhone, perdón, entonces voy a ver si sí. Y para que ustedes tengan unos videos 360, ¿les gustaría? Pues vamos a ver. Pará, Puchis, pará. ¿Qué? No, ya andas viendo cremitas y cosas, ¿eh? Vénganse para acá. Es para... Sí. Ya tenemos nuestra báscula, tiene el joven, chequen. Ahí está nuestra báscula, que pues va a ser mi terror en un principio, pero luego quiero bajar de peso y ya compramos la camarita también para las 360. Vamos, amigo. Vente, amor. Paola. Ya. Ya. Ay, sí, como tú ya te compraste juguete nuevo. Es para el canal, Puchis. ¿Es para el canal? Puchis. Para el canal, Puchis. Mira, yo ahora voy a dañar los videojuegos a invertir un poco. ¿Para el canal, Puchis? Sí, no. Puchis. Mira, me lo quitaste. Ah, me dejaste. No, que ese era muy bueno y que no pintaba. Ya. Mira, ¿dónde está? Pero tengo mi cachete, ¿ves? No. Ahora sí viene lo más doloroso, que es pagar. Pagar duele aquí, en el Cora. Nos volvió a pasar, pandillas, y el carro nuevamente tiene cero de gasolina. Lo bueno que aquí afuera hay una y pues yo creo que sí llegamos. Sí, pero nunca había estado así de extremo. ¿Así extremo, no? No, nunca. No puede ser que dejemos así el carrito sin alimento. Pobre carro. Sigamos. Así, sí, date así, porque otra ya no llegamos más lejos. Y hay cola. Sigamos. Lleno, joven, de la más barata que tenga y la más rendidora, por favor. Y diluida. Y diluidita. Por fin vas a poder tener un alimento digno, mi querido carrito. Yo. Pandillas, una vez Puchis y yo fuimos a Acapulco en su cochecito del Puchis, un arrojito. No salió, no lo conocieron, ¿verdad? Eso era un Aveo, era color vino, sí. Vino, que tenía un olor bien peculiar. ¿Un olor? Sí, un olor. ¿Rico? Sí. Ah, bueno. Y un día fuimos a Acapulco y de regreso dijimos, pues sí, llegamos a una gasolinera, porque el de la caseta nos dijo, hay una aquí cerquita. Entonces pasó una hora y luego pasó otro rato y de repente el coche... Se paró. Pero como era de bajadita, la misma bajadita nos llevó hasta una gasolinera así. Imagínense, llegamos con el puro olorcito. Pulo, dije. El puro olorcito hasta la gasolinería y se apagó. Y giramos y fue extremadamente suerte porque se paró exacto en la gasolinería. Pero fueron como 40 minutos y hay un dedo ahí de Puchi. No, es tuyo, ¿verdad? No, es tuyo. Es tuyo, amor. Hay un dedo, van a perdonar si se ve borroso. Ahorita limpiamos, es un dedo de grasa. Vamos, voy a tomar las huellas digitales que se ven ahí para ver de quién es. ¿Y de quién sea, nalgada? Sí. A ver, chequen si se alcanzan a ver ustedes mismos la grasita que hay ahí. Es de Puchis. Es de Puchis. Ya quiero llegar a la casa, la neta, para sacar el juguete nuevo. No, digo, el objeto de trabajo. Son nuevo. Son dos juguetes nuevos. La báscula no me da tanta emoción porque pues voy a ver mi triste realidad y eso pues no me alegra, obviamente. La camarita otra en 360, chido, porque dice ahí, según que se puede grabar, o sea... En vivo. En vivo, en 360 en vivo, imagínense, eso está muy chido porque vamos a poder llevarlos con ustedes, transmitir desde YouTube en vivo y que estén viendo todo alrededor. Sí, y vamos a ver cuando Bernarda le hace así. ¿Así le hace? Cuando muerda la cámara, sí. Ah, Bernarda, sí, siempre pone una cámara y se acerca y la hace. Apenas estábamos viendo un video de cuando un pato picó la cámara.
Ah, sí, no, no fue un pato, fue como, no, es un animal de la playa, un ave de la playa. Oye, estaría chido que hiciéramos una recopilación de momentos, no sé, cuando pensamos que vamos a perder la hermosa cámara, como apenas que Xerezada la brincó. Sí, ¿Xerezada? O cuando en la luna de miel una niña le hizo, no grabes, pum. Le dio un llegue, le dio un golpe a la luna de miel, creo que sí lo grabamos. Sí, sí lo grabamos. No sé, le valió que estuviera ahí la cámara y le empujó, la pateó y ya. Momentos así. Momentos épicos en los que casi perdemos esta hermosura que es parte de la familia. Y momentos en los que Puchis tira a cinco es la cámara. Cinco veces. No, cuatro veces. He roto este lente cuatro veces. Bueno, este lente no, el lente de esta cámara cuatro veces. Hemos pedido cuatro lentes diferentes y vamos a ver si se pueden arreglar. Ese maravilloso momento en el que por fin tu carro tiene gasolina, aunque no llenó todo, ¿eh? Le pusimos 490 pesos y no llenó todo. Hace 5 años si se hubiera llenado, hasta hubiera escupido. Se hubiera derramado, escupido, vomitado la gasolina. Pero bueno, otros tiempos va cambiando todo, la vida se va encareciendo, mis ojos ya pintan algunas canas. Arrugas, mis pelos, ¿no? Mi cabello ya pinta algunas canas y mis ojos ya manifiestan algunas arrugas. Los honores, Puchis, y abre esto. ¡Tan, tan, tan, tan! Vamos a hacer un unboxing de la caracola mágica. Ah, está re bien, Puchis. No, no. Ojalá está fuerte. Ah, me choqué los empaques. ¡Tarán! Aquí tenemos una dama que al parecer está en muy buen estado físico y tiene una figura envidiable. Leer instructivos nunca en la vida. Nunca en la vida. Como Paola no leyó el instructivo, la quiero poner así. No, estoy viendo si está prendida. ¿Y necesita pila? Ya tiene pila. Ahí está. Ok. ¿Primero yo o tú? Primero el hermoso. Ok, ¿con zapatos o sin zapatos? Sin zapatos. Bueno, que no haría mucha la diferencia. A ver, Cheles, ahí te voy. Pero bueno, agarra porque si no la cámara va a pasar un poco. Ay, sí. Pasa ahí, Puchis. 76. Dos, chequen, présamela. Baja de peso. 76.2, mis queridos hermosaurios. No baja de peso. ¿No bajo de peso? ¿Cómo? Baja de peso la... No, lo que pasa es que... Pues hice popó. Hice popó. Hice 2 kilos de popó. A ver, vamos a ver la Puchis, vamos a ver qué tanto andaba ahí ladritando. 0 kilos. No, pero estás poniendo tu mano ahí, Puchis. Ah. Uh-huh. Error. ¿Qué pasa? Estás muy gorda. Estás muy oink. No pasa nada. Creo que no pesas. Pesas como una pluma. A ver, me voy a quitar ya. ¿Qué onda, amor? Oye, ¿qué le hiciste? A ver, vamos a... Ah, a lo mejor porque no está en un lugar plano. Vamos a un lugar más plano, pero aquí está medio raro. Vamos adentro. Todos estamos como ansiosos de saber qué tan gorda es. Mira, Cheres, eso. Amor, ¿qué le hiciste? ¿Está prendida? Sí. Pues bueno, vamos por el instructivo que arrojé. A ver, pero hace rato sí funcionó bien contigo. A ver, ahí está. Ya. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. 51-1, Puchis. Dame 5. Dame malditos 5. Puchis, está increíble. O sea, 8 kilos. Subió 8 kilos. Y los podemos apreciar en las pompas. No. Ay. ¿Quién es la ganadora en este? Quiero el divorcio. No es justo que tú compras sus metas, nada más. Oye, sí me diste un hielo. No, eso no está chido. No está chido que yo soy un... A ver, estaba mal afuera, a ver. A ver, me voy a agarrar la cámara porque la cámara pesa un buen según tú. Ah, es que es como aquí. No, creo que te bajas, esperas a que la levantas. Levanta. No debería ser. Ahí está, es como pieza como flor. Ajá. Ay, bueno, pero no pesas tanto como creíste. Yo pensé que era 78 porque me pesé después de regresar del viaje de Cancún y eso. He bajado un poco entonces. Pues sí, logré subir. Estás feliz. ¿Tú estás feliz de mí? Sí, estoy feliz porque un triunfo tuyo es un triunfo mío también. Eso lo digo porque nunca voy a lograr ser delgado, musculoso. No, no es cierto, sí vas a poder. ¿Qué opinan ustedes? Sí, pues estoy muy gordo. Ay, Cherita, gordita. Pues sí, Cheres vendría siendo como yo y la gorda como tú. Miren, pandilla, ya está el Puchis ahí abriendo el nuevo juguete que es solamente de Puchis. No,
el instrumento de trabajo que es de amor eterno. Por cierto, regálenos un like si ustedes quieren que próximamente hagamos un en vivo en 360, un like, para que puedan ver todo lo que está a nuestro alrededor y así, súper chido. Ah, me choca que lo hagan tan difícil de abrir las cosas. ¿Quieres un cuchillo? Ok, maguey, sí. Nunca hemos subido un solo video en amor eterno en 360 y entonces pues va a rifar. Aquí, uy, 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 cuando estábamos haciendo lo del trampolín, uy, 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 ¿es trampolín? No, mal. Los trapecios. El trapecio, perdón, en, oh, Dios mío, en el video del circo donde nos aventamos. Es mi grito de batalla. Una vueltita. Tú me dices cuando ya no aguantes. Sí. Ay, ay, Dios mío. Ahí. Bien. ¡Ay! No sé por qué me lastimé la esquina de la uña. O sea, no me duele el dedo, me duele la esquinita de la uña. Pero no sé eso. Pero qué raro, porque no te tiene por qué doler ahí. Como que a lo mejor botas, no. Es chiquita, coqueta y casual. A ver. Y se mete al agua. No se mete al agua. La vamos a probar. Chiquita. Está bien bonita. Y mira, tiene para ti. Coqueta. Entonces recuerden, pandilla, si quieren un en vivo 360, like, like, like. No sé por qué razón. Chequen esto, chequen esto. ¿Qué? O sea, la tuviste un segundo en tu poder y ya tiene lápiz labial ahí. No, yo creo que es efecto de fábrica. Ay, sí, hombre. Vamos a regresarla. Ajá, sí. Y puchis. Vamos a ver qué anda. Voy a intentar. Vamos a intentar probarla y ahorita nos vemos. Uy. Pandilla, ya nos vamos otra vez de la casa. Ya nos vamos. Así es. Nuestro amigo, él siempre nos ladra. Hubo un tiempo que nos dio mucha tristecita porque tenía un cono. De perro enfermo, ¿saben? Ahorita vamos a la casa de... No, a la casa de mi abuelita y nos quedamos de ver con el Titis porque vamos a grabar un video para Fichis que saldrá después. Y la Puchis me va a acompañar porque me ama. Voy a acompañar al hermoso porque él me dijo que me iba a invitar. ¿Y por qué es unos taquillos? ¿Y por qué es mi esclava? Mi esclava sexual. Dije sexo. ¿Qué dijiste? Sexo, 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 sexo. ¿Qué dijiste? Ya no puedo. Ah, ya lo leí. Pandilla, si ya nos íbamos, Puchis, como siempre me quería obligar a manejar, sí voy a manejar, porque lo voy a consentir hoy. Y cuando ya me iba a subir, nos dimos cuenta que al Puchis se le olvidaron las llaves. Y ahorita pues tiene que subir a nuestro departamento, que es ese, y lo estoy esperando. Puchis, como cometiste el error de no traer llavecita, maneja el hermoso. Hermoso. Ay, las nalgas del hermoso. Hermoso. Ya pues, ya manejo. Dije que te iba a consentir. Solo porque te gané a meterme al copiloto. Ni te hagas la listilla. Y ya ahorita nos vemos que lleguemos con el Titis. ¿Saben quién es medio o muy? No, muy impuntual, ¿no? Muy impuntual. Yo creo que es la persona más impuntual que conozco en toda mi vida. Ay, uy, se cayó. Ahorita, por ejemplo, vamos tarde nosotros y es a propósito porque sabemos que él va a llegar tarde. Sin embargo, les apuesto a que vamos a llegar y todavía no ha llegado él. Sí. Se acuerdan de mí, ¿eh? Se acuerdan de mí. Si no, pues ya le hago una reverencia al Titis. Miren, pandilla, es lo que grabamos hace rato. O sea, ahorita vamos a ver si se puede meter este video dentro del otro video. Obviamente no se va a ver así en 3D. ¿Has visto esos videos que salen por ahí en YouTube donde te ponen los lentes y volteas así y ves lo que estás viendo hacia arriba o así? ¿O también has visto esos videos en los que le mueves y ya se ve todo 360? No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puedes subir un video normal y mezclarlo con 360. Es como separado, ¿ok? Entonces ahorita vamos a hacer una prueba. A ver si esto, aunque se vea así raro, lo podemos meter en nuestro videito normal para que... Vean que ya empezamos a darle el uso aquí al 360. Uy, tiene sonido. ¿Qué? Por eso le hicieron. Sí, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué sale de esto. Y próximamente, si ustedes quieren un video 360, recuerden que nos den un like. Un like, un beso de 360. Mancha. ¿No mancha? Pues, pandillas, básicamente así se grabó. Entonces, por si no puedo meter el video, por eso aquí lo grabé directo del celular. Pero luego tengo que aprender cómo editar bien ahí. Y se me hizo raro que grababa con sonido porque pensé que era como el dron. Ah, ok, que no se escuchaba. Pero luego el dron sí graba con sonido, ¿no? Sí, también se puede, pero graba el celular. Es con la aplicación. Y bueno, pues me encanta tener chofer. Creo que hoy duermo en el sillón. Pandillas, justo como dijimos, que les contamos que íbamos a llegar un poquito más tarde porque Gabriel es súper impuntual. ¿Qué pasó, Puchis? Cuenta. Pues llegamos y no ha llegado, pandillas. Nuevo, Gabriel, y pues cuando veas este video, Gabriel, tengo que decirte que te odio. Odio tus chichis, odio tus ubres, odio tus senos, no es cierto.
No te odio, pero no manches. Pero bueno, vamos a esperarlo y ahorita que llegue ya vamos a grabar un poquito con él. Pero es que vamos a grabar, como les comenté, un video para el Fichis in the house. Entonces vamos a seguir esperándolo y esperándolo. Chequen, quedamos a las 4. ¿Las 5? No, son 4:40. Ah, 4:40. O sea, 4:40. Casi las 5. Se la jala y ahorita le acabo de escribir. Me dice, es que ya voy por acá, no sé qué. Pero su ya voy es como cuando quedas con alguien y te dice, estoy saliendo de mi casa y se está bañando. ¿No? Sí, así. Gente, cuando alguien quede con titis de algo, de quedar a cualquier cosa, lleguen una hora y cuarto tarde. Es probable que todavía él no llegue cuando ustedes lleguen, pero no van a tener que esperar tanto. Una hora y media. No, no. Abusa. Uy, y ahorita vamos. A ver, ¿a qué hora, Chichis? ¿A qué hora quedamos? Allá te acusamos aquí con las pandillas. Ven, ¿con qué cinismo nos recibe el maldito? Ya, dale, pásale. Creo que estás diciendo cosas buenas sobre él. No, de tu impuntualidad. Pandillas, llegamos a un parquecito aquí en Cuernavaca que se llama La Alameda, donde Puchis va a hacer su video con Titis, que está por allá atrás. Sí, hay muchísima gente, no sabía que venía tanta gente. Yo venía aquí cuando era chiquito con mis amigos de la primaria, de sexto de primaria, y veníamos hasta aquí, brincamos. Hay un montón de cosas que hacer. Hace años no vengo aquí y hay muchísima gente, chequen esto. Gente por aquí, gente por allá, Puchis por aquí, Puchis por allá. Vamos a buscar en dónde grabar. Me están molestando, están preguntándome porque si aquí yo venía a darme besos con alguna novia, exnovia o algo así, hace mucho tiempo, obviamente, antes de la Puchis. Porque aquí es como muy clásico que hay parques y así hay como áreas de jardines ocultas así. Y ¡oculta! Muchos, y muchos. Oye, te vas quemando tú solito. No, y muchos adolescentes, muchos pubertos, muchas parejitas vienen aquí a darse algunos besitos. Ahí tú venías cuando tenías mi edad. Y me están diciendo ahorita, no, es que tú seguro que venías Fichis a dar besitos. Sí, te tengo que decir la verdad, amor. ¿Tengo que decir la verdad? Díselo a mi puño. La verdad es que no, porque tenía novia. Nadie me quería, Puchis. ¿Yo? A mi primera novia la tuve hasta los 18 años, imagínate. No manches. Pero de ahí, uff, infinidad de novias. Ay, no es cierto. Pero no, pero es real, no, nunca me besuqué con alguien aquí, por eso, pues no tenía con quién. ¿Tú sí venías aquí a besuquearte con alguien? No, yo nunca había venido aquí, es la primera vez que vengo en mi vida. Pero bien que te besuqueaste con alguien hace sí, mucho. Pero aquí no, no es cierto. En mis tiempos yo hubiera amado estar como este niño a toda velocidad aquí en la... No, hubiera sido el rey de las pollitas. Aparte todas las personas de aquí. El rey de las porque pollitas. Porque va muy seguro. No. Uy, hola, baby, hola, chiquita. Así se me hubiera podido besuquear con alguien, con tremenda navesota. Pero pues, uno no tenía ni triciclo Apache en ese momento. No había el money. Hay mucho, creo que lo rentan todo eso, ¿no? Lo rentan, sí, yo creo que... Sí, ¿por qué? Pero cuando tú eras niño no existía, ¿no? No existía la luz, no había luz. ¿Quiere un churro? No. ¿Quiere un churro? No. ¿Quiere un churro? No. ¿Quiere un churro? Ok, ya pues. Chequen, hay mucha gente jugando, siendo feliz y arremangándola y arreempujándola. Pandillas, y andábamos buscando la parte del laguito y ahí está el Puchis con Titis. Ya van a empezar a grabar, aquí los van a ayudar, ellos dos. Y Puchis está un poquito nervioso. ¿Estás nervioso? Yo no tengo nervios, tengo súper nervios. Sí, porque como les he contado, como que los videos no interactúo mucho con gente así. Entonces es algo nuevo para mí, son como retos y cosas así. Vamos a ver cómo sale. Para que vean que no soy chismosón, allá hay una pareja, damos unos besotes. Y así andaba el Puchis. Sabrosones, no, les digo que no tenía novia, pero vean. Por ahí ya lo verán ustedes. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Pero así andaba el Puchis, ¿cómo ven? Ojalá sí hubiera sido el caso, pero no. Yo estaba muy gordito, redondito, y ya estoy tirándole para allá, pero parecía una garrapata, que ya me estoy acercando a ser una garrapata y así. Pero no, o sea, hubiera estado chido. Sí, hubiera estado bueno. ¿Sí? Ah, no, es que venía distraída, venía... Sí. Yo pensé que ibas al pipe. Hola, pandillas. Hola. Hola, pandillas. A nuestro amigo Daz le hicimos un pequeño corte del cabello para el canal de Puchis. Ya lo podrán ver ahí, no les vamos a explicar qué pasó, pero pues yo digo que quedó mejor. Me quedó bien. Bueno, ahora vamos a emparejarlo. A emparejar aquí. Ándale. Ay, qué guapo. Ya se mochó más, ¿verdad? No. No, quedaste mejor. Es más, te lo vamos a arreglar de aquí atrás. Ok, vean el video que va a estar en Fichis la siguiente semana. Daz se le fue como los grandes.
Se fue forrado. Se fue forrado. Dicen. Porque no se pagaba. Hashtag que se rape. Sí. Pandillas, fue muy divertido acompañar al Puchis a grabar aquí al parque. Vimos a varios de ustedes y nos tomamos fotitos. Pero me sorprendió porque a unos de ustedes les dio mucha penita salir en el video. Pero bueno, fue muy bonito verlos aquí. Vamos a venir más seguido para grabar más. Está bien padre. O sea, me dan ganas de traer a mi sobrina a jugar. Ahorita que terminen de grabar, vamos a ir a comer una pizza todos. Porque fue un buen día. Fue un muy, muy buen día. Entonces, ahorita nos vemos ya ahí en las pizzas. Remanga. Pandilla, espero que hayan disfrutado este video. Pues vamos a hacer ahí el reto de bajar de peso, yo y Puchis. Seguir subiendo. Pero juntos, juntos, vamos a darle juntos porque juntos somos más fuertes. Me gustó esa frase, no sé dónde me la robé. Sí, espero que les haya gustado mucho el video, pandillas. No olviden que los queremos mucho y que estamos muy agradecidos de todo su apoyo, de que estén con nosotros y que estén aquí bien presentes. Aquí están nuestras redes sociales, las de Puchis, las mías, y nos vemos muy pronto en otro capítulo más de Amor Eterno. Ay, eterno. Ah, por cierto, aquí hay un botón de suscribirse. Por aquí hay otro botón de suscribirse. Aquí unos videos que dejamos. Ahí vayan y véanlo. Aparte del botón de suscribirse, hay del de arriba. Hay una campanita. Pícale para que te lleguen inmediatamente todos nuestros videos. Porque te has dado cuenta que no llegan a todo el mundo. Sí, no tienes que darle clic a la campanita para que te lleguen los videos luego de que los subimos. Los amamos, nos vemos mucho y me despido. ¿Puedo lengüetearlos? Sí. ¿Me has permiso lengüetearlos? Sí. En sus bocas. Sí. Voy a lengüetearlos en sus bocas. Pongan la boca.